Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy martes 23 de abril 2024. Estamos listas junto a Pamela Bustillo para darle a conocer lo último en noticias del ámbito nacional e internacional. Y también un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Visión Honduras. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Valeria, y buenas tardes a la población hondureña que se informa a través de las pantallas de Canal 11 a esta hora con lo más relevante que ha acontecido, y también para aquellos que nos sintonizan a través de la plataforma www.11noticias.hn. Nosotros iniciamos de inmediato con nuestra agenda informativa, dándole a conocer que diferentes sectores están exigiendo que se modifique un poco el ingreso de los extranjeros al país en vista de que la mayoría de estos ingresan a cometer varios delitos, entre ellos la trata de personas. Pero ¿qué opinan las autoridades de seguridad al respecto? Nuestro compañero René Amaya nos tiene todos los detalles. Adelante, René, con usted. Así es, compañero, con el comisionado Miguel Martínez Madrid, el portavoz de la Policía Nacional. Comisionado, se está quedando al descubierto que redes de criminales son extranjeros los que lideran la misma. ¿Qué seguimiento se le está dando por parte de las autoridades de seguridad de nuestro país? Muy bien, muchas gracias. El señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, ha tomado la iniciativa en un curso de acción para siempre estar velando por la seguridad del pueblo hondureño, y se está trabajando conforme a las directrices de Interpol, con las alertas rojas de personas que podrían estar cruzando la frontera o tratando de ingresar y que tienen órdenes de captura. La situación y el problema se agudiza cuando en algunos lugares del país que son turísticos ingresan personas que son extranjeros y tal vez ya no tienen una orden de captura, pero sí han tenido antecedentes por varios delitos. En el caso de Islas de la Bahía, nosotros tenemos ya un programa que permite saber cuando personas con antecedentes por violación de menores en el extranjero tienen una alerta, y a estos no se les permite bajar del crucero. O si viajan vía aérea, no se les permite pisar suelo hondureño. Ellos tienen que ser retornados a su país de origen. La situación es que esto no sucede con todos los delitos, porque hay otros delitos en los cuales han estado involucrados extranjeros en sus países de origen, y claro está, vienen a Honduras y posiblemente tratan de hacer lo mismo. Uno de los lugares predilectos para esto es Roatán, Utila, Santo Guardiola y posiblemente Guanaja. Es ahí en donde nosotros hemos encontrado muchos extranjeros que incluso están ilegalmente en el país y que ingresaron y se quedaron a vivir acá. Algunos tienen antecedentes o han tenido antecedentes delictivos en su país de origen. Lamentablemente hay varios que tratan de venir al suelo hondureño para hacer lo que ellos no pueden hacer en su país. Muchas gracias, comisionado. El comisionado Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Policía Nacional, dándonos detalles sobre estas redes de criminales que ahora lideran estas organizaciones que han quedado al descubierto, personas que estarían ligadas en actividades ilícitas. Vendrán de repente una supervisión constante hacia todos ellos que están en el territorio nacional. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante. Gracias, Nene. Y en relación a este tema, nuestro compañero Steven Salgado nos da a conocer detalles de cómo avanza ese proceso de los individuos capturados que están acusados por trata de personas. Steven, usted nos tiene más detalles. Adelante. Gracias, compañeros en el estudio. Buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias. Me encuentro con Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público. ¿Cómo avanza este proceso judicial contra esas tres personas que fueron capturadas en Roatán? Bueno, ya se llevó a cabo el sábado anterior lo que es la audiencia de declaración de imputado. El juez determinó darle detención judicial a las tres personas y está previsto que mañana se haga o se lleve a cabo lo que es la audiencia inicial. Ellos están acusados de dos delitos, que sería trata de personas en la modalidad de venta de personas, y el otro delito es el de asociación para delinquir. El Ministerio Público pues ha puesto al descubierto cómo esta red de trata de personas y explotación sexual operaba desde hace algunos años en las Islas de la Bahía, específicamente en Roatán. ¿Hay más investigaciones abiertas sobre este caso?
Claro, es una investigación que podría ampliarse a futuro el requerimiento fiscal, ya sea contra otras personas o ampliar el número de delitos, pero eso va a ir surgiendo a medida que las investigaciones vayan avanzando. En cuanto a esta zona de Roatán, licenciado, aprovecho para preguntarle, ¿se está investigando toda esta zona, más personas involucradas, más actividades de esta red de trata de personas? Sí, de hecho nosotros hace aproximadamente un año, en una operación especial de la unidad de trata del Ministerio Público, se logró rescatar a 32 jóvenes entre mayores de edad y menores de edad que eran víctimas de esta red de trata de personas, y también se procesó mediante requerimiento fiscal aproximadamente 6 a 8 personas que están guardando prisión. ¿No se va a detener el Ministerio Público con estas acciones? No, esto es un compromiso que existe del Ministerio Público, sobre todo de proteger a grupos vulnerables como son los niños, así como también las mujeres de todas estas redes que se dedican a delinquir. ¿A qué hora será esta audiencia? La audiencia está programada para en la mañana, creo que es a las 10 de la mañana, cuando se iniciará la audiencia inicial en los juzgados de criminalidad organizada aquí en Tegucigalpa. Muchas gracias, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público. Ya está listo, el día de mañana será la audiencia a estas tres personas que están acusadas del delito de trata de personas. Vamos a estarles ampliando cómo se desarrolla toda esta audiencia y también toda esta noticia sobre Roatán y todo lo que está sucediendo en el país. Vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Steven Salgado, por esta importante información. Y en otro orden de noticias, le damos a conocer que el día de hoy fue trasladada la droga restante incautada el día de ayer en Gracias a Dios y Colón, misma que asciende a 750 kilos. Giovanni Villalobos nos informa a esta hora de la tarde. Gracias, muy buenas. Con el capitán Mario Rivera, portavoz de la Fuerza Armada, ha concluido este proceso de traslado de la droga. Es lo último que se estaba trasladando aquí a la capital. ¿De qué cantidad se trata? Muchas gracias, licenciado. En efecto, el día de hoy ha arribado a la capital una aeronave de la Fuerza Hondureña que traslada 750 paquetes de cocaína de los 2.835 que fueron decomisados en las últimas horas por nuestra institución en coordinación con ATIC. Ayer la operación se abortó de traslado debido a las condiciones climáticas adversas, sin embargo se ha reanudado y ya está finalizando con la llegada de estos 750 paquetes de cocaína. Ahora, ¿las acciones siguen por parte de ustedes allá en el campo? Claro que sí, las operaciones continúan por parte de las Fuerzas Armadas, equipos de operaciones especiales, de la Fuerza Naval, del Ejército, en coordinación con ATIC. Se continúa con esta operación en los sectores de Gracias a Dios y Colón para dar captura a las personas vinculadas a este ilícito. Sí, es histórico esta incautación, capitán. Es una de las mayores incautaciones de droga que se han realizado producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio Público. Continuamos siempre en esta misión, para ello se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Tenemos equipos de operaciones especiales del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar en estos momentos realizando también misiones en el combate al narcotráfico. Gracias al capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando ha sido trasladado el resto de la droga incautada en el sector de Colón y la Mosquite hondureña. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Gracias, Giovanni, por este informe. Mientras tanto, le vamos a conocer hechos lamentables que se desprenden desde la zona central del país, porque se ha reportado el fallecimiento de un trabajador minero. Eso suscitado en el Mochito, Las Vegas, nos cuenta Anabeli Tejeda. Adelante. Muchas gracias, compañeros en estudio de Once Noticias. Efectivamente, estamos en la capacidad de informar que ha fallecido un trabajador minero, esto en las minas del Mocho, en Las Vegas, departamento de Santa Bárbara. Y se trata de Edwin Zelaya, de 35 años de edad aproximadamente. El accidente ocurrió, según la información que manejamos, a eso de las 3:30 de la madrugada en el turno de la noche. Según información, Edwin Zelaya ingresó al turno de las 10 p.m., a 6 de la mañana, y cuando los compañeros ingresaron a las 6 al turno del día, lo encontraron ya sin signos vitales.
Según información, el joven fue atropellado por la pala de una máquina operada a control remoto. Esta es la información preliminar que se maneja acerca de este hecho ocurrido en las minas de El Mocho en Las Vegas, Santa Bárbara. La familia o el sindicato de la mina del Mocho están completamente consternados y piden a las autoridades más protección para que no sigan sucediendo este tipo de hechos lamentables en este tipo de trabajos tan riesgosos que hoy deja la pérdida humana del joven, repito, Edwin Zelaya, de 35 años de edad, que ha muerto accidentalmente realizando trabajos en esta mina. Compañeros, si no hay contacto yo con esta información, regreso a estudios principales de 11 Noticias en Tegucigalpa. Y en otras informaciones, la SENAF da a conocer que se está en proceso sobre el bebé que ha sido encontrado abandonado en el Corpus Choluteca, y ante la insistencia de la población también se le da paso al proceso de adopción. A continuación, más detalles. Un gusto saludarles en el set principal. Para este día, la SENAF Regional Sur ha dado a conocer sobre el seguimiento que se le da al bebé que fue abandonado el día de ayer en el municipio del Corpus, mismo que fue trasladado hacia el centro asistencial en la ciudad de Choluteca, y correspondiente a esto, la insistencia de la población en saber cómo poder adoptar a este menor. La abogada Nicole Herrera nos brinda más detalles. Y justamente he recibido infinidad de llamadas de telefónicas, mensajes, igual los medios de comunicación se han presentado a las oficinas, diferentes ciudadanos y ciudadanos a presentarse, ¿verdad?, que quieren adoptar niños y niñas. Nosotros como institución, siempre como secretaría, les damos los requisitos, ¿verdad? Uno entre ellos puede ser una solicitud que se tiene que presentar, copias de identidades, copias de partidas de nacimiento, copias de identidad de testigos, constancias bancarias, un ejemplo, y aparte unos estudios médicos, sociales y psicológicos, ¿verdad? Y entablar así, iniciar el proceso de adopción. La población en ciertos momentos se ha preguntado por qué es tan tardío el proceso para poder adoptar a un menor. Sí, justamente nosotros también desde que conocimos, ¿verdad?, la ley, siempre esto ya se tiene que reformar porque los niños, hay bastantes niños que carecen, ¿verdad?, de un hogar, porque tenemos varios niños institucionalizados. Entonces el tema de adopción es tan importante para así darles una nueva segunda vida a estos niños o niñas. Según lo manifestado por la abogada Herrera, el proceso es tardío, de aproximadamente 2 años. Sin embargo, espera de que la población que continúe interesada en adoptar a alguno de los menores que se encuentran ya en los diferentes orfanatos del país puedan realizar el seguimiento pertinente y darles una oportunidad a estos menores. Con este reporte retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Cristina, por esta información. Tenemos que realizar una breve pausa comercial, pero antes le queremos consultar por qué conformarse con menos cuando puedes tenerlo todo. Experimente el poder del Internet, que lo tiene todo. Un Internet que te permite realizar todas tus actividades, accede a la mejor velocidad, mayor cobertura y los mejores precios con Cable Color. Contrátanos llamando al 2263-1010. Cable Color, el Internet más rápido de Honduras. Pero también al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto de Laboratorios Pyle, y ahora Sudagrip Caramelo con extractos naturales, menta, eucalipto, jengibre, bálsamo, que alivia los malestares comunes de la tos, garganta irritada, resfriados y gripe, proporcionándole una agradable sensación de frescura. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con más en 11 Noticias, emisión Meridiano. De inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Ramos hacia el norte del país, porque nos da a conocer importante información ante la llegada de la temporada ciclónica en el país. Ya las autoridades inician los preparativos. Gerardo, usted nos tiene más detalles. Adelante. Muy buenas tardes, es un gusto saludarla a esta hora del mediodía de la zona norte de Honduras. Efectivamente, las autoridades de Copeco ya se han reunido con las diferentes representativas o representantes, mejor dicho, de las alcaldías y municipalidades en el norte de Honduras. Esto porque se ha identificado que con la llegada
de la temporada ciclónica, pueden haber afectaciones, pueden haber inundaciones, y ellos pues previamente han realizado algunos estudios para poder hacer frente a esta situación. De inmediato escuchamos al representante de Copeco. Estamos haciendo lo que el presupuesto nos permite. Vamos a hacer un preposicionamiento de alimentos, vamos a fortalecer los comités de emergencia local, municipal, vamos a trabajar los sistemas de alerta temprana, vamos a tratar de buscar mecanismos de mitigación, como estamos desplazando excavadoras para que hagan trabajos en canales de alivio, la CID está haciendo lo que corresponde, otras organizaciones están trabajando el tema de mitigación. Por lo tanto, podríamos decir que sí estaríamos preparados, pero la temporada de lluvia puede ser severa. Por lo tanto, debemos de pedir ese granito de arena que es la población en prepararse aún más. Se menciona que esta temporada de huracanes será similar a la de el 98 y 2020. Mire, los amigos meteorólogos nos hacen esas proyecciones, en función de eso nos dan escenarios, hay que trabajarlos. No estamos diciendo que este año va a ser igual a Mitch o que viene un ETA y OTA, pero hemos de prepararnos para lo peor. Sin embargo, debemos decir que posiblemente no nos impacte ningún ciclón tropical o nos impacten dos, ante la incertidumbre de un pronóstico, porque el pronóstico es una probabilidad, debemos de prepararnos. Ayer en Tegucigalpa, ¿por qué hubieron inundaciones? Por la gran cantidad de basura, por la gran cantidad de desechos sólidos. ¿De qué tenemos que hacer ahorita? Limpieza de cunetas, tragantes, podar árboles, asegurar techos, todas esas medidas de mitigación son las que salvan vidas también. ¿Son desalentadores los pronósticos actualmente? No, desalentadores no son los pronósticos, porque se llenan las presas. El agua sirve para cultivar. Hay que aprovechar el recurso que se nos va a presentar. Sin embargo, por la vulnerabilidad de Honduras, debemos de prepararnos en mitigación, en prevención, para que cuando llegue la bendición del agua, no tengamos que lamentarnos posteriormente. Algo que es importante mencionar es que ellos, a través de esos estudios que se han realizado por parte de Copeco, han logrado identificar que los avances podrían mermar la situación de inundaciones en la zona norte de Honduras, principalmente en el Valle de Sula. Sin embargo, siempre hay lugares donde se pueden presentar riesgos ante las inundaciones que podrían ocasionar fuertes daños, principalmente en Omoa, Puerto Cortés, Los Bajos de Choloma y El Progreso, Lloro. Con este reporte, desde San Pedro Sula, con ustedes nuevamente a los estudios principales. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Ramos, por este informe. Estaremos al pendiente de más detalles y también un llamado a la población hondureña a tomar las precauciones necesarias, principalmente a las personas que viven en esta zona vulnerable. Siempre en la zona norte del país, nuestra compañera Valeria García, totalmente en vivo y en directo respecto a la denuncia que da seguimiento el Ministerio Público por el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el doctor Carlos Aguilar. Adelante, Valeria, con usted. Buenas tardes. Efectivamente, en el ámbito judicial, en la zona norte del país, en las últimas horas, el portavoz del Ministerio Público dio a conocer una serie de investigaciones que se están realizando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por un supuesto desfalco. A continuación, escuchamos los detalles. Bueno, el Ministerio Público está investigando dicho caso a raíz de que las autoridades del Seguro Social interpusieron una denuncia donde supuestamente se mencionaba un desfalco que había ocurrido acá en San Pedro Sula, por lo cual el Ministerio Público está haciendo conjuntamente con esa técnica de investigación criminal, la ATIC, decomisando documentos, tomando declaraciones para determinar o establecer si efectivamente ha ocurrido alguna acción irregular. ¿Qué detalles hay del trasfondo de este desfalco? Mire, lo que se ha informado es que lo único que se sabe es que el Seguro Social interpuso esta denuncia a través de las autoridades correspondientes para que, instando al Ministerio Público para que se proceda a efectuar las investigaciones, en vista que el Ministerio Público es el único ente encargado para efectuar este tipo de situaciones. Esperamos que la investigación efectivamente pueda arrojar elementos que indican que se ha cometido alguna acción irregular o no a lo interno de esta institución en San Pedro Sula. ¿Ya se han hecho presentes agentes de la ATIC a dicha institución? Bueno, el día de ayer un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la ATIC, se desplazó de Tegucigalpa para acá San Pedro Sula con las autoridades del Seguro Social para iniciar estas investigaciones, tomar declaraciones y decomisar documentos para poder efectuar las correspondientes auditorías forenses.
Bueno, esto es lo que han dado a conocer las autoridades del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula sobre esta denuncia que se realizó en las últimas horas sobre un presunto desfalco. Las autoridades han dado a conocer que en los próximos días se estarán dando las respuestas que han hecho debido a la investigación en donde los agentes de la ATIT se han desplazado a esta importante institución. Con este contacto, retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias, Valeria, por este reporte. Y justamente con este tema, autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social en unos instantes estarán brindando conferencia de prensa aquí en la capital y nosotros haremos un contacto con nuestra compañera Gisela Calix más adelante. Mientras tanto, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de La Ceiba con César Funes. Importante información gracias al Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística, INE, presenta. Así es, buenas tardes, compañeros. Bueno, recordamos, el Instituto Nacional de Estadísticas trabaja en el mapa censal de nuestro país. Si nuestro personal llama a la puerta, bríndale su atención. Tracemos juntos Honduras. Y en la ciudad de La Ceiba, por supuesto, se ha desarrollado en diferentes centros educativos la celebración del Día del Idioma. Escuchamos reacciones referente a una de estas celebraciones. Eso es lo que hace hermoso en nuestro idioma. Todo lo que hemos podido aportar, los hondureñismos que han llegado hasta la Real Academia. ¿Usted se encargó de toda la programación de hoy? Junto a mis compañeras y a nuestras autoridades y los alumnos que rotundamente tienen una creatividad impresionante. ¿Y cuántos jóvenes hoy celebran el Día del Idioma? Pues toda la comunidad educativa, desde preescolar hasta 12 grado. ¿Todo el instituto? Sí, todo el instituto. ¿Los padres de familia sabían de esta celebración? Sí, así es. Ellos también han sido parte, pues apoyándonos en que los estudiantes puedan realizar todo lo hermoso que a ellos nos debemos, a que ellos pues pudieron mostrar toda su creatividad con ayuda de nosotros. Esta actividad se está celebrando en diferentes centros educativos a nivel nacional y por supuesto en esta ciudad de La Ceiba no es la excepción. Retornamos con ustedes, compañeros. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Estadística, INE, presentó. Y cuida tu belleza con Botánica Works, belleza que regenera la piel colaborando en la síntesis del colágeno y elastina. Además, asegura la normal hidratación de la misma. Favorece el crecimiento del cabello y uñas evitando su fragilidad. Luce tu belleza natural tomando 2 cápsulas al día con Botánica Works, belleza. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con 11 Noticias Meridiano y ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Noé Pérez. Autoridades de aduanas y agencias internacionales se reúnen en Puerto Cortés para abordar tema de contrabando, entre otros delitos. Adelante, Noé, usted con los detalles. Muchas gracias, compañeros. En efecto, el abogado Fausto Calix es quien ha estado acá en este municipio, pues, en donde ha desarrollado importantes reuniones y, como lo mencionan ustedes, el fin es poder ver, tomar nuevas acciones que vayan en contra de aquellos que se dedican a hacer contrabando, entre otros delitos. Efectivamente, este día, pues aquí en la aduana de Puerto Cortés nos reunimos con autoridades locales de la administración aduanera, así como con agencias internacionales como Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, para coordinar algunas acciones que tienen que ver con el tema de mantener la seguridad de la carga de importaciones, de exportaciones y por supuesto todas aquellas acciones para contrarrestar el narcotráfico, el lavado de activos y las redes criminales. ¿Implementarán nuevas medidas, otros trabajos que se van a hacer? Vamos a coordinar acciones con agencias internacionales. Justamente hay diferentes casos que hemos venido manejando, que redes criminales pretenden no solo evadir tributos a nuestro país, sino realizar otro tipo de ilícitos, y en ese sentido pues nos convocamos aquí este día para realizar algunas acciones que tienen que ver con ese combate justamente contra las redes criminales, contra el narcotráfico y contra el contrabando. Lo que bastante hemos visto, aparte del narcotráfico, el contrabando, mercancías no declaradas.
Bueno, el tema del contrabando ha sido histórico en nuestro país. Aquí en esta aduana, de hecho, hemos decomisado gran cantidad de mercadería que viene violando el derecho a marca establecido en la propiedad intelectual. Otros que hemos hecho decomisos en operativos, en carretera, solo en Semana Santa, por ejemplo, la fecha más próxima que realizamos un decomiso, lo hicimos en carretera camino al Paraíso, dos contenedores con mercadería falsificada en más de 100 millones de lempiras. Ese es el trabajo constante de la aduana. Con este informe desde Puerto Cortés, compañero, yo retorno a Estudios Principales. Y ahora le presentamos la nota económica de hoy. La sección económica es presentada por BAC. Con BAC tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Inscríbete, ahorra y participa acumulando kilómetros para ser uno de los tres ganadores que podrá disfrutar la experiencia de un viaje inolvidable. BAC, le damos valor a tus ahorros. Muchas gracias, amigos televidentes de Once Noticias. La Secretaría de Agricultura y Ganadería ha realizado el lanzamiento de la política de Estado del sector agroalimentario en el occidente del país. Laura Suazo, ministra de la SAT, nos da más detalles. Política de Estado del sector agroalimentario de Honduras para los siguientes 20 años, 23-43, con toda la población de Copán. Es un sector muy importante, productivo de café, de tabaco, de hortalizas, de frutales, especialmente café es uno de los grandes, ¿verdad? Con tasas de excelencia, súper posicionado a nivel mundial, etcétera. Pero también tenemos siempre pequeños productores que cultivan frijoles, granos, y otros cultivos que todavía no están en la zona, pero que también con todo lo que trae la política estamos investigando potenciales en cada territorio. Hay otros temas como financiamiento inclusivo, el tema de poner el dinero desde Banadesa, por ejemplo, Banprovi, pero también con la banca privada estamos trabajando de cerca para ver cómo aumentamos la inversión en agricultura. Sí. El tema de las cajas rurales, el sector social de la economía como cooperativas. Hablaremos también de comercio, que es tan importante porque es donde todos los productores pegamos de frente porque necesitamos fortalecer nuestras habilidades de vender. Pero uno de los puntos que trae la política, y creo yo que ese es el legado más grande de nuestro trabajo con la presidenta en el tema del sector agroalimentario, es dejar una política que es de Estado, que no puede cambiar cuando cambian los gobiernos. Dura 20 años y trae temas fundamentales para ordenar el sector en el país. Con este informe retorno con ustedes al estudio principal de Once Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. La sección económica fue presentada por BAC. Con BAC tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Inscríbete, ahorra y participa acumulando kilómetros para ser uno de los tres ganadores que podrá disfrutar la experiencia de un viaje inolvidable. BAC, le damos valor a tus ahorros. Y ahora le damos a conocer que el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras entregó el galardón a José Jorge Funes Cerón por su trayectoria de 50 años en el ejercicio profesional. El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras realizó la premiación 2024, espacio en el que se reconoce el trabajo de los profesionales con 25, 40 y 50 años de carrera. Entre ellos se destacó la figura del ingeniero José Jorge Funes Cerón, quien fue galardonado por poseer una amplia trayectoria de 50 años. Pues muy orgulloso porque es un medio siglo de ejercer la profesión y gracias a Dios pues estamos con vida. El ingeniero Funes Cerón asistió al evento acompañado de su hijo Germán, sus dos hijas Jacqueline y Katherine y su esposa Consuelo Almendares de Funes. Lo cual me siento muy orgullosa porque a estas alturas es un hombre intacto, o sea que ha sabido desempeñarse con toda la honradez del mundo. Don José nació en Comayagüela el 19 de mayo de 1938, siendo el séptimo hijo de los señores Francisco Alberto Funes y Josefa Albertina Cerón. Estudió en la Escuela Lempira y cursó su secundaria en el Instituto Central Vicente Cáceres. Estudió meteorología en Ciudad de México, obtuvo dos títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el primero como ingeniero civil, posteriormente se graduó como licenciado en Administración de Empresas y logró su maestría en esta área. Mi hermano, que en paz descanse,
Francisco Alberto Funes. Él me inspiró pues a tomar la decisión de estudiar la carrera de ingeniería. Pues yo empecé desde lo más bajo que se puede decir. Entre sus obras más importantes como ingeniero civil, destacan el diseño y construcción del Hospital Mario Mendoza, asimismo la creación del Hospital Escuela y Materno Infantil. Don José además laboró en varias instituciones como el Ministerio de Economía, Sanaa, fue ingeniero fundador de la represa hidroeléctrica El Cajón, socio fundador del Colegio de Administradores de Honduras, director del Departamento de Ingeniería del Instituto Nacional de Formación Profesional y director de proyectos especiales del Fondo Hondureño de Inversión Social. Este es un informe para 11 Noticias. Y a esta hora de la tarde, autoridades de la ENE brindan conferencia de prensa. Víctor Valladares nos amplía. Así es, de inmediato escuchamos al gerente de la ENE, Eric Tejada. Durante muchísimo tiempo, cuando nosotros recibimos la administración, en febrero del 2022 nos encontramos una empresa en los suelos, destruida, agotada y asfixiada alevosamente en un camino irreversible, según ellos, de la privatización de la empresa pública. La encontramos con 75.600 millones de lempiras de deuda bancaria y eso representaba en su momento el 10% del Producto Interno Bruto. Fuimos testigos desde la hemorragia legislativa del 20 de enero del 2014, desde la aprobación espuria y corrupta del decreto 138-2013 anteriormente, del incentivo de los 3 centavos que encareció los precios de la energía en Honduras, ¿no? Hoy, en un ataque sesgado que saca de contexto todo el proceso de renegociación de contratos amparados en los artículos 4, 5 de la reforma energética y en el artículo 9, que si se lee bien, da 2 años para que las empresas entren en operación, ¿no? El objetivo fundamental sigue siendo el mismo. Ven hoy en día la oportunidad de privatizar la empresa pública, la querían partir en 3 pedazos y privatizarla. Esos activos que cuando llegamos estaban en libros, según falseados, ¿no? La cuantía de los activos en 286 millones de dólares y que cuando se realizó un estudio más serio del valor de los activos del ENE rondan los 3.600 millones de dólares, casi los 90 mil millones de lempiras, y eso se traduce en 8 plantas de generación, 195 circuitos en la red de distribución y en más de 86 subestaciones. Esas subestaciones, esos 900 mil postes que están diseminados por toda la geografía nacional, son del pueblo hondureño y hoy recibimos ataques viscerales, agresivos, salvajes, de quienes quieren privatizar la empresa pública y además quieren seguir sosteniendo los oligopolios, las mafias energéticas que han pululado históricamente en el país, ¿no? Decir que es mentira, prácticamente voy a, sobre el cierre de mi intervención, voy a hablar de todas las mentiras que dice ASJ en su informe, carente de rigor científico, un informe más político. ASJ es instrumentalizada políticamente para atacar al gobierno y preservar y defender algunos intereses que históricamente le han hecho mucho daño al país. Paso ahora con el ingeniero Sanabria, que explique un poco el tema de los precios y las condiciones de renegociación del contrato de Brazabola.
escuchamos a... Nos enlazamos hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social, brinda conferencia de prensa el director ejecutivo Carlos Aguilar. Las alertas de nuestro sistema digital y con el informe de las autoridades de San Pedro Sula, procedimos inmediatamente a poner la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Y es este ente quien está haciendo las investigaciones correspondientes y nosotros a lo interno, desde luego, reitero, hemos tomado todas las medidas correctivas que implican la investigación, las audiencias de descargo y todos los demás procedimientos internos, perdón, que la ley del Seguro Social ya establece. Quiero finalizar diciendo que no nos vamos a detener ante nada ni ante nadie en la investigación que este caso terrible de corrupción en San Pedro Sula ha sido denunciado. Estamos comprometidos únicamente con el pueblo hondureño, particularmente con los derechohabientes y con esta noble institución que merece una mejor suerte. Quiero agradecer, para finalizar, los esfuerzos que nuestros equipos de trabajo al interno del Seguro Social han hecho y pedir públicamente al Ministerio Público acelerar las investigaciones en este sentido para dar con los responsables de este delito que viene a perjudicar gravemente las finanzas de la institución. Muchas gracias. Doctor, estamos en vivo para Canal 11. ¿Estas personas están, son personas externas o internas que estaban en esta planilla fantasma? Creemos que hubo participación de funcionarios de la institución que, en contubernio con personas fuera de la institución, planificaron esta acción delictiva. Naturalmente no podemos dar mayores detalles en este sentido porque ya hay una investigación en curso y es el Ministerio Público quien conduce actualmente esta investigación. Si nos recapitula, doctor, ¿cuáles son estas investigaciones? Estamos en vivo para Canal 11. Estas investigaciones, reitero, las conduce el Ministerio Público. No puedo dar mayores detalles porque no conozco las mismas, son competencia de un ente independiente. El Ministerio Público hará sus investigaciones. Tenemos entendido que ya ellos también han expresado que están efectivamente conduciendo esta investigación y nosotros esperaremos los resultados de la misma y actuaremos en consecuencia con los resultados que la investigación arroje. Escuchaban al doctor Carlos Aguilar, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando ha brindado estas declaraciones en torno a investigaciones al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte del país. Continuamos escuchando. A varios millones de lempiras. No conocemos tampoco la cantidad de personas involucradas. Se presume que las personas fuera de la institución que recibieron estos fondos andan entre 20 a 22 personas. Y, lógicamente, los detalles de esta investigación le competen al Ministerio Público. Doctor, buenas tardes. Eddie Romero, de Ciudad. Consultas de otros colegas, de otros medios de comunicación. ¿Procedimiento para revisar si en algunos otros lugares del país donde hay presencia del Seguro Social se puede también estar padeciendo de esto? Indudablemente que esto enciende las alarmas dentro de la institución. Estamos realizando medidas correctivas y preventivas para garantizarnos que la vulnerabilidad de la plataforma digital esté garantizada. Reitero, no vamos a tolerar absolutamente el más mínimo acto de corrupción y esto incluye desde luego todas las instancias a nivel nacional en las que el Seguro Social tiene representación. Muy buenas tardes, Elías Acosta de Canal 6. Es muy lamentable que luego de los grandes desfalcos que se han dado al Instituto Hondureño de Seguridad Social se sigan dando este tipo de incidentes. ¿Usted podría tener alguna idea de hace cuánto? Bien, esa es parte de la conferencia de prensa que se lleva a cabo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por parte del director ejecutivo Carlos Aguilar, que ha denunciado esas planillas fantasmas en la zona norte del país por pagos irregulares. En próximas emisiones de 11 Noticias les estaremos ampliando esa información. Y con estas informaciones nosotros hacemos una breve pausa comercial.